Easy doesn't do it. Easy doesn't solve our most pressing problems or push us forward. And easy isn't going to get us on the other side of the global climate crisis. Because choosing easy over right and saying yes to what's comfortable or convenient is what got us here in the first place. If history has taught us anything, it's that making claims is one thing. Making change is another. Which is why, for over 80 years, HP has continued to put in the work and deliver on promises, no matter how ambitious or bold, no matter how hard. Since our earliest days in a garage, making change has made us who we are. Like when we built a groundbreaking recycling supply chain that has already kept over 60 million plastic bottles out of the ocean. Or when we launched our Sustainable Forest Collaborative to help protect, restore, and manage hundreds of thousands of acres of forest around the world. Like when we switched to 100% renewable energy supply in the US as of 2018. Or when we created the world's most sustainable PC portfolio. These are just a few of the reasons we were named America's Most Responsible Company of 2020 by Newsweek. And that was just the beginning. Because right now, our planet depends on all of us to make real, lasting change. Empty claims and easy solutions created the climate crisis. Doing what's hard, what's responsible, what's right is how we'll solve it. Hola a todos, soy Fernando Ortiz, integrante de la Organización de Sustentabilidad de HP para América Latina. Y es un placer el poder estar aquí hoy con ustedes para platicarles un poco más acerca de nuestra estrategia de sustentabilidad. Cómo estamos logrando que la tecnología y la innovación puedan encaminarnos hacia un futuro más sustentable. Quisiera empezar con ustedes haciendo una reflexión. ¿Por qué creemos que esto de la sustentabilidad no es solamente una moda? Varias megatendencias indican que para el 2050 serán necesarias no una, sino 2.3 planetas Tierra para poder satisfacer la demanda de recursos de nuestra población global. Otro de los datos interesantes es que en 2050 se estima que en los océanos tendremos más plástico que peces en peso. 68% de la pérdida mundial de vida silvestre se ha dado solamente en los últimos 50 años y aproximadamente, más enfocado a la parte social y de comunidad, 258 millones de niños en todo el mundo están sin acceso a la educación que necesitan para poder desarrollarse y prosperar. Así que, teniendo claro este contexto, esta crisis ambiental, social que estamos viviendo a cuenta propia, ¿qué está haciendo HP? ¿Y qué pueden hacer ustedes, qué podemos hacer nosotros desde nuestras propias, desde sus propias empresas, desde sus propios ámbitos, de manera individual o colectiva para poder revertir esto? La sustentabilidad siempre ha estado y ha formado parte de nuestro ADN como compañía. Nuestro compromiso con el impacto sustentable es un poderoso diferenciador. Para HP es un motor de negocios. Y está en el centro de nuestra estrategia de aquí a 2030. Durante los últimos 80 años, hemos incorporado la sustentabilidad como parte de nuestras metas y también de nuestros objetivos. Y hoy por hoy, el impacto sustentable está en el centro de nuestro viaje de reinvención, inspirando todo nuestro redesarrollo de innovación e impulsándonos a crear la tecnología que mejore la vida de todos en todas partes. Algo muy importante es reconocer que el impacto sustentable ahora es un imperativo de negocios. No es solamente algo bueno para las empresas, es algo necesario, es algo mandatorio. Y viéndolo desde estos tres ámbitos o estos tres pilares, para nuestros clientes globales consideran que la sustentabilidad es un elemento necesario y mandatorio para poder hacer negocios y elegir HP en sus decisiones de compra.
Con respecto a nuestra comunidad interna, a nuestros empleados, sabemos que actualmente el 88% de los millennials buscan trabajar en una empresa que contribuya a causas ya sea sociales o causas éticas. Ellos de esta manera se sienten representados, se sienten comprometidos y se sienten más motivados. Y con respecto a los inversionistas, cada vez observamos que más casas de inversión están tomando a consideración los indicadores, las estrategias o las iniciativas que tienen las empresas con respecto a la sustentabilidad. Esto asegura que una empresa está comprometida con miras a largo plazo para garantizar el desarrollo sustentable y también habla y señala mucho acerca de la resiliencia que esta compañía puede tener con respecto a los cambios y con respecto a los riesgos que se le puedan presentar. Así que el impacto sustentable es algo prioritario, tanto para los clientes, para nuestros empleados y para los inversionistas. Y bien, para HP, nuestra ambición es que de aquí a 2030 logremos ser la empresa de tecnología más sustentable y justa del mundo. La visión de HP es lograr ser una marca líder en este ámbito, ser una referencia y ser una inspiración para las demás compañías y para la sociedad en general. Es muy importante que veamos la estrategia de impacto sustentable de HP de una manera holística y como un todo en estos tres pilares. Estos son los tres pilares en los que basamos nuestra estrategia, alineados a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Primero, dentro del pilar de planeta, nuestro objetivo se centra en la acción climática. En HP sabemos que lo que es bueno para el medio ambiente también es bueno para el negocio y la sociedad. En este punto, nuestra misión es hacer crecer nuestro negocio, pero no nuestra huella, y apoyar a nuestros clientes para que ellos también puedan hacer lo mismo. Queremos transformar nuestro negocio para impulsar una economía más eficiente, circular y con bajas emisiones de carbono, al mismo tiempo que creamos la cartera tecnológica de servicios, soluciones, productos más sustentables del sector. Segundo, en el pilar de personas, sabemos que la mejor innovación proviene de equipos y personas diversas y empoderadas. Nos centramos en este pilar en los derechos humanos, creando una poderosa cultura de diversidad, equidad e inclusión. Y por último, pero no menos importante, tenemos el pilar de comunidad. En HP sabemos que la tecnología puede conectar a nuestras comunidades con un mundo de oportunidades. Nuestro objetivo en este pilar se centra en reducir la brecha digital, empoderar a las comunidades a través del poder de la tecnología, ayudando a eliminar la brecha digital que impide a demasiadas personas acceder a la educación, al empleo y a la atención sanitaria que necesitan para prosperar. HP es líder en la industria con respecto a iniciativas de impacto sustentable. De hecho, fue la primera compañía de IT en reportar su huella de carbono completa en 2013. Y bien, quisiera ahora compartir con ustedes un poco más acerca de cada uno de los pilares. Este año, HP, en respuesta a la problemática mundial de la cual todos hemos sido testigos, ha hecho actualizaciones en estos pilares de planeta, personas y comunidad. Nos hemos planteado objetivos mucho más retadores, mucho más ambiciosos, de los cuales les quiero compartir un poco más a continuación. Así que antes de pasar a revisar un poco acerca de nuestros objetivos de acción climática, quiero que hagamos un poco de conciencia de que, a pesar de todas las dificultades que la pandemia ha causado en la humanidad en estos últimos meses, no ha sido la mayor amenaza para nuestro planeta. El cambio climático forma parte de estos peligros y de estos riesgos inminentes, y la necesidad de actuar sobre el clima nunca había sido tan urgente. Solo el año pasado, muchos de nosotros experimentamos de primera mano las graves y crecientes amenazas del cambio climático. Las Naciones Unidas nos han advertido que, según la ciencia, si no limitamos el calentamiento a 1,5 grados centígrados más, nos enfrentaremos a cambios crónicos en la temperatura, a las precipitaciones, a los niveles del mar, así como también a condiciones meteorológicas más frecuentes, más extremas, que amenazarán nuestros medios de vida, grupos marginados y a la población de nuestro planeta en general. Así que
para conocer un poco más acerca de qué estamos haciendo, qué se está planteando HP como objetivo con respecto a acción climática. Como empresa de tecnología global, debemos hacer nuestra parte para revertir el cambio climático y proporcionar soluciones digitales que permitan la transición a una economía de carbono cero. HP está dando prioridad a las acciones clave para reducir las emisiones de carbono, aumentar la circularidad y proteger los bosques, ayudando a mitigar el cambio climático, apoyando a los ecosistemas, la biodiversidad, los hábitats de la vida silvestre y los medios de vida locales. Así que empecemos por este primer pilar de emisiones de carbono. Hemos creado una serie de acciones para llegar a cero emisiones en 2040. Este es nuestro propósito y es nuestro objetivo a largo plazo. Comienza con el cuidado principalmente de nuestra propia casa, logrando que nuestras operaciones tengan la neutralidad de carbono en 2025, reduciendo posteriormente nuestras emisiones absolutas en toda la cadena de valor de HP para 2030 y alcanzando el cero neto de emisiones en toda nuestra cadena de valor en 2040. ¿Dónde estamos hoy actualmente? Estamos ya en un 44% de reducción de emisiones del alcance 1 y alcance 2 para nuestras operaciones globales, comparándonos con 2015. Luego, en otro pilar muy importante, el pilar de la circularidad, en lugar de tomar, fabricar, usar y desechar, el concepto de circularidad consiste en fabricar, utilizar, reusar y reciclar. Estamos estableciendo un objetivo de circularidad del 75% de los productos y empaques, lo que significa que el 75% del contenido total anual de productos y empaques de HP por peso provendrá de materiales, productos y partes recicladas, renovadas o reutilizadas para el año 2030. Esto se basa en un objetivo ya existente, lo cual requerirá un aumento significativo de nuestro uso de materiales reciclados, reutilizados y renovables. Hoy por hoy ya estamos en un 41% de circularidad en productos y empaques hasta el 2020. Y bien, la neutralidad en cuanto a las emisiones de carbono es un estado interino y en nuestro camino hacia las cero emisiones, y es específico a nuestras operaciones o a un segmento de nuestro negocio, productos o servicios, como lo podría ser el negocio de los suministros. En cambio, el cero neto es nuestro objetivo final. Significa que nuestra huella de carbono en toda la empresa se reduce efectivamente a cero. Esto se aplica no solamente en una operación, no solamente en el negocio de suministros. Esto se aplica a toda nuestra cadena de valor, que incluye nuestra cadena de suministros, nuestras propias operaciones y el uso también de nuestros productos y servicios por parte de nuestros clientes. Por compartir con ustedes un poco más para entender dónde estamos con respecto a nuestra huella de carbono, se hizo el análisis para 2020 y 64% de nuestra huella de carbono se deriva de nuestra cadena de suministros, 35% se deriva de nuestros productos y soluciones y solamente el 1% está relacionado a nuestras operaciones globales. Cabe señalar que en el año 2020 logramos una reducción del 4% de nuestra huella de carbono total comparándonos con la huella que tuvimos en el año 2019. Y por último, la inversión en los bosques. Ya hemos logrado eliminar la deforestación en nuestra cadena de suministros para el papel de la marca HP y casi todos nuestros empaques que son de origen o fibras de papel. Ahora vamos a ampliar nuestros esfuerzos para lograr eliminar la deforestación de todo el papel, de todas las maderas y de las fibras de origen de papel utilizadas en los productos, servicios de impresión y empaques de HP de aquí al 2030. Esto va más allá de abastecerse de fibra de fuentes certificadas y recicladas para proteger, restaurar y gestionar de manera responsable y sustentable los bosques a nivel mundial. Actualmente,
Tuvimos una alianza con la WWF, lo cual nos permitió restaurar más de 80.000 hectáreas de bosques en China y Brasil, lo cual coloca a nuestras impresoras carbono neutral de aquí a los próximos 3 años. Y próximamente tendremos más alianzas en este ámbito para lograr garantizar nuestra neutralidad y la deforestación cero relacionada a nuestros productos. Así que estos son nuestros objetivos. Son objetivos ambiciosos y requerirán totalmente de una transformación fundamental en toda nuestra empresa. Así que quiero compartir con ustedes 5 acciones claves que nos ayudarán a poder alcanzar nuestros objetivos con respecto a acción climática. La primera, impresión y productos como servicios. Esta va a ser la principal manera de reducir nuestras emisiones. Ya ofrecemos servicios como Managed Print Services o MPS y Device as a Service, pero tenemos que ampliar estos esfuerzos de manera significativa para permitir la reutilización de los productos y asegurar que nuestros equipos tengan una mayor vida útil. Segundo, materiales sustentables. Esto requerirá que optemos por opciones de diseño que aumenten nuestro uso de materiales reciclados, reutilizados y renovables, incluyendo plásticos y también metales y fibras. En tercer lugar, tenemos la decarbonización de la cadena de suministros. Trabajando estrechamente con nuestros proveedores, debemos apoyarlos a que ellos también puedan reducir sus emisiones, desarrollen iniciativas, por ejemplo, el uso de energías renovables, al mismo tiempo de que ellos también se abastecen de materiales sustentables y llevan a cabo el reciclaje. En cuarto lugar, tenemos la eficiencia energética. En la última década hemos reducido el consumo de energía de manera significativa, pero tenemos que seguir avanzando en este ámbito. El consumo de energía derivado del uso de nuestros productos por parte de nuestros clientes sigue representando una de las grandes áreas de oportunidad para reducir y minimizar nuestra huella de carbono. Y por último, como ya lo mencionábamos, la inversión en los bosques. Esto es clave para nuestro negocio de impresión y nuestros empaques. Y es donde entran en juego los diferentes esfuerzos para proteger, restaurar y gestionar responsablemente los bosques. Así que estos son los cinco acciones clave para poder alcanzar nuestros objetivos con respecto a los retos de acción climática. Y bien, siguiendo en el entorno y en el pilar de planeta, quiero compartir un poco más acerca de esta transición de una economía lineal a una economía circular. Pero empecemos entendiendo qué es la economía circular. Nuestro modelo de desarrollo actual desde la revolución industrial se basó básicamente en extraer recursos de la naturaleza en estado natural para poder después procesar y generar productos, los cuales una vez consumidos son desechados y no reaprovechados. Este modelo de tomar, consumir y desechar es lo que se denomina economía lineal. En contraposición, como podemos ver, está lo que se denomina o se conoce como economía circular, que pretende que estos recursos que ya extraímos de la naturaleza, que ya se han extraído, que ya se han procesado, que ya se han utilizado para un proceso productivo, puedan recuperarse para que se puedan hacer usos ilimitados, así tener un mayor aprovechamiento de dichos recursos. Cuanto más tiempo se usan los materiales y los recursos, más valor se extrae y se puede generar a partir de ellos. HP impulsa la economía circular con productos, prácticas y servicios que permiten a nuestros clientes hacer más consumiendo menos. Nuestras soluciones sustentan nuestra estrategia empresarial. Y bien, como parte de esta iniciativa apuntando a la economía circular y con ese objetivo tan fuerte que tenemos respecto a la circularidad, quería compartir con ustedes este elemento de ciclo cerrado de suministros, el cual tenemos disponible en HP desde hace más de 30 años. HP lleva a cabo el proceso de reciclaje de ciclo cerrado para los cartuchos. ¿Y por qué es ciclo cerrado? Como podemos ver aquí, imitando al modelo de la naturaleza donde no existe desecho, todo lo que se obtiene sirve posteriormente como fuente de energía, como fuente de alimentación o como recurso que se vuelve a reincorporar en la cadena, lo mismo se está replicando en este ciclo cerrado de suministros. Todo empieza
con los clientes que compran los cartuchos originales. Posteriormente, estos clientes reciclan estos cartuchos a través de nuestro programa Planet Partners. HP clasifica estos cartuchos para poder procesarlos. Se emplea el uso de plástico reciclado obtenido de estos cartuchos y también de botellas de agua, de perchas de plástico, entre otros materiales procedentes de plástico. Y a partir de este reaprovechamiento, HP puede fabricar nuevos cartuchos originales con plásticos reformados, reciclados, los cuales se ofrecen y se llevan al mercado nuevamente a nuestros clientes, cerrando este ciclo. Así que este es el ciclo cerrado de nuestros suministros. Y bien, el programa HP Planet Partners está presente y está disponible desde hace más de 30 años en los cuales hemos estado haciendo la diferencia con respecto al reciclaje de ciclo cerrado. Muchos de nosotros estamos familiarizados con lo que conlleva el reciclar, pero para que esto funcione, debe de existir una infraestructura que soporte todo el proceso de recolección desde una visión end-to-end. Quizás un proceso que podría considerarse más sencillo para una botella plástica, pero muchísimo más complejo cuando hablamos de equipos de cómputo, impresión o suministros. En Chile, el programa HP Planet Partners ha estado presente desde 2007. Hemos llevado a cabo el reciclaje de casi 500.000 cartuchos de tóner y de casi 350 toneladas de equipos electrónicos. Nuestro partner para reciclaje, como podemos ver en este material, es The Graph. Y bien, cabe señalar que todo lo que nosotros recolectamos y reciclamos deriva en que el 100% de nuestros cartuchos de tóner originales HP incluyen contenido de material reciclado y que más del 85% de nuestros cartuchos de tinta originales contienen también plástico reciclado de ciclo cerrado. Y bien, para conocer un poco acerca de cuáles han sido los resultados que hemos tenido con respecto a reciclaje de ciclo cerrado a nivel mundial, HP ha sido líder con respecto a esos procesos de reciclaje de ciclo cerrado durante décadas, desde la fundación de nuestro programa en 1991 hasta 2020. Estos son un poco acerca de los resultados más importantes. Hemos fabricado más de 4.900 millones de cartuchos originales HP, utilizando un total acumulado de 125.000 toneladas de plástico reciclado, incluyendo el procedente de cartuchos reciclados de HP. ¿Esto qué ha logrado evitar? Ha evitado que 916 millones de cartuchos originales, unos 127 millones de ganchos de ropa hechos de material plástico y cerca de unas 5 mil millones de botellas de plástico post-consumo acaben en los vertederos. En lugar de esto, estos materiales han logrado incorporarse a nuestra cadena productiva para poder ofrecer nuevos cartuchos de tinta y nuevos cartuchos de tóner. Y bien, para poderles compartir un poco más acerca de este proceso de reciclaje y de nuestra iniciativa de reaprovechamiento de botellas de plástico botellas de plástico de origen oceánico para la fabricación de nuevos productos, a continuación los voy a dejar con un video de la iniciativa que estamos llevando a cabo en Haití. Ces pays niés. Pendant après 12 janvier, nous venons vivre en battante. Je ne bague personne, c'est moi qui cap. C'est moi qui maman, c'est moi qui papa. Après, même pour moi, c'est à prendre un bail pour arriver plus devant.
mettez-le dans l'eau. Mais vous voyez ça? Plus mouvement, plus mouvement, plus passer ça pour nous capables de nettoyer le pays avec Pojina Navamassia. Moi, je joins tous les petits amis qui viennent nous. C'est là que nous payons l'école, c'est là que nous payons les cailles, c'est là que nous voyons l'école, c'est là que nous faisons tout le bagage net. Changer dans la vie, moi je viens entrer dans sa bouteille qui fait nous devons payer, nous payer quand même. Ok, après ça, même dans la classique là, et puis je viens continuer, je mets des petits à l'école et puis je continue à vivre. Ça fait moi meilleur parce que bon Dieu, bon moi, yo. Je suis capable de vous dire, c'est ça que fait, je suis intéressé. HP tiene un compromiso de larga trayectoria en la obtención de materiales de manera responsable y contratar a todos los trabajadores con respeto y dignidad. Al mismo tiempo, la compañía está trabajando para crear una economía circular más inclusiva que abra oportunidades económicas y disminuya la degradación del medio ambiente. Como podemos ver, más de 65 millones de botellas han sido desviadas de los océanos a productos HP. Tenemos en pantalla algunos de los productos principales, como hemos logrado incorporar la primer notebook con plásticos de origen oceánico, el primer monitor y también la primera workstation haciendo uso de plásticos procedentes del océano. Como les mencionaba, estamos trabajando para transformar nuestro modelo de negocio para respaldar una economía más eficiente, más circular y baja en carbono. Y bien, la sustentabilidad y nuestras estrategias no se limitan solamente a los productos. También trabajamos de manera profunda y con muchísima innovación y desarrollo de nuevas soluciones con respecto a nuestros empaques. Tenemos empaques que se consideran 100% de origen sustentable y estamos trabajando para minimizar el uso de plásticos de un solo uso en los empaques de nuestros productos HP. Así que esto fue un overview con respecto al pilar de planeta y nuestra estrategia de acción climática. A continuación, les voy a compartir un poco acerca de qué estamos haciendo con respecto a los otros dos pilares: personas enfocado en derechos humanos y comunidad enfocado en brecha digital. A través de nuestros completos programas de responsabilidad social y medioambiental, pretendemos garantizar que todos los trabajadores que ayudan a sacar y a llevar nuestros productos al mercado sean tratados con dignidad, con respeto y que nuestros proveedores sean nuestros socios en la creación de un futuro más sustentable para todos. Creemos en la creación de una cultura inclusiva, equitativa y de empoderamiento para nuestros empleados y una plataforma para los derechos humanos que se extienda mucho más allá de solamente el scope de HP. Para 2025 queremos lograr mantener el 99% de completeness en nuestro entrenamiento interno de integridad HP. Y en 2030 apuntamos a ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en la industria de tecnología para grupos menos representados o para minorías. Otro punto muy importante con respecto a la parte de derechos humanos es la justicia social, racial y la equidad de género. En 2030
apuntamos a alcanzar el 50-50 de igualdad de género en el liderazgo de HP. Queremos lograr que más del 30% de mujeres estén trabajando en roles técnicos o de ingeniería. Nuestro objetivo es ser una marca líder en equidad racial y justicia social en la industria tecnológica, incorporando diversidad, equidad, inclusión en todo lo que hacemos. A través de nuestros programas principales, queremos y pretendemos garantizar que todos los trabajadores cuenten con el apoyo y con la capacitación para desarrollarse, para empoderarse y para poder ser tratados con dignidad y también con respeto. En 2020, aquí podemos ver unos de los logros principales que tuvimos con respecto al pilar de personas y derechos humanos dentro de nuestras cadenas de suministros. Y bien, la sustentabilidad no se limita solamente a la parte ambiental, sino es la integración de tres aspectos: lo ambiental, lo social y lo económico. En HP reconocemos nuestra responsabilidad como empresa de tecnología y el poder que ésta tiene para apoyar mejores resultados educacionales, incluir a las personas digitalmente. Por eso tenemos objetivos muy fuertes y retadores en estos pilares. La brecha digital que existe actualmente en demasiadas comunidades del mundo es un problema grande y es un problema creciente. Se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19, sobre todo si se tiene en cuenta que un tercio de los niños en edad escolar del mundo, o sea, cerca de 500 millones de estudiantes, no pudieron acceder a la enseñanza a distancia durante el año pasado. Pero este problema va mucho más allá que solamente lo que estamos viviendo a través de la pandemia. A medida que la transformación digital reconfigura prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, existe el peligro real de que cada vez más personas se queden atrás. No podemos permitir que esto ocurra. Creemos que la equidad digital es un derecho humano y HP trabajará para acabar con la brecha digital que impide a niños y adultos acceder a la educación, al empleo y a la atención sanitaria que necesitan para poder prosperar. Con respecto al pilar y al ámbito de la educación, queremos facilitar mejores resultados educativos para 100 millones de personas de aquí a 2025. Y de aquí a 2030, queremos lograr acelerar la equidad digital para 150 millones de personas alrededor del mundo. Con respecto a la atención sanitaria, desplegamos durante el último año nuestras tecnologías de bioimpresión, gran formato e impresión 3D, para apoyar la investigación con respecto al desarrollo de vacunas y ayudar también a proteger a las primeras líneas de cara a la pandemia de COVID-19, a los trabajadores de primeras líneas y a las comunidades vulnerables. Si vemos el 2020 en cifras, más de 13 millones de dólares se llevaron a cabo en donaciones de productos corporativos y más de 3 millones de dólares en subvenciones a través de la Fundación HP. Y bien, con respecto a las oportunidades y al desarrollo económico de las comunidades, a través de nuestro programa único en su tipo, HP Life, de la Fundación HP, aumentamos el alcance en 2020 para llevar los cursos gratuitos de HP Life a los estudiantes que tenían su aprendizaje interrumpido, lo cual resultó en un aumento del más del 210% de nuevos usuarios desde 2019. Actualmente tenemos inscritos a 370 mil usuarios en la plataforma desde 2016, pero el objetivo es que de aquí a 2025 logremos a 1 millón de nuevos usuarios nuevos a través de nuestra plataforma de entrenamientos, de capacitación y de empoderamientos de HP Life. Así que la educación es un derecho humano fundamental y es una base para el desarrollo sustentable. Los programas de educación global y las soluciones tecnológicas de HP hacen hincapié principalmente en el acceso de las personas de todo el mundo, centrándose en las oportunidades educativas para las niñas y para las mujeres y algunas comunidades más vulnerables y marginadas del mundo.
Y bien, ya estamos cerca al cierre de esta charla, de esta presentación. Quiero compartir con ustedes este pensamiento de nuestro CEO, Enrique Lores, en el cual tenemos que hacer conciencia que en este momento de nuestra historia y a partir de ahora, las empresas serán juzgadas no solamente por las ganancias o por los beneficios económicos que generen, se medirán por el valor que crean para la sociedad, por el impacto que generan en el planeta. Así que, respondiendo a una pandemia global, ¿cómo ha respondido HP? ¿Cómo hemos puesto la tecnología al servicio de la humanidad? Si bien nuestro negocio llega a todos los rincones del mundo, compartimos una cultura común basada en la integridad, la responsabilidad y sobre todo la confianza. Estos valores han guiado a HP durante muchísimo tiempo y seguiremos uniéndonos como una sola empresa comprometida con el bienestar de las comunidades a las que servimos en todo el mundo. Como podemos ver, con respecto a nuestra respuesta ante la pandemia de COVID-19, tenemos estos cuatro pilares. El cuidado de nuestros empleados y de nuestros socios, con puntos o con highlights principales como habilitando el trabajo remoto, protocolos de seguridad mejorados, el programa de HP Spirit y Well Beyond para poder garantizar salud mental y activación física de nuestras comunidades, apoyo tecnológico y ergonómico, en fin. Ha sido un universo de iniciativas que se han desarrollado para garantizar el correcto desarrollo de nuestros empleados y de nuestros socios. Cumpliendo en otra parte con nuestros clientes, se ha también llevado a cabo la extensión de garantías y se ha incrementado el servicio de apoyo en línea 24/7. Y en el otro lado podemos ver un pilar muy, muy importante del cual les quiero compartir algunos de los highlights principales de este último año, es cómo hemos movilizado nuestra tecnología para poder apoyar a nuestras comunidades. Diseño y producción de piezas esenciales impresas en 3D para personal sanitario y de hospitales, movilización de red de proveedores de servicio de impresión para apoyar a la salud pública y donación, como ya lo mencioné, de bioimpresoras HP para investigación de tratamientos y vacunas. Eso ha sido cómo hemos puesto la tecnología al servicio de la humanidad. Más de 15 nuevas aplicaciones de 3D han sido desarrolladas en los últimos meses y más de 4 millones de piezas de protección contra COVID-19 se han impreso en 3D, tanto por HP como por sus socios, para poder apoyar a los trabajadores y a las comunidades. Y bien, como vemos en el último pilar, apoyando a las comunidades impactadas, como en este ámbito se han llevado iniciativas enfocadas a la brecha digital y al acceso a la educación, como HP Turn to Learn, HP Refresh, HP Online Teaching Assistant, el desarrollo y ampliación del alcance de la plataforma de HP Life, así como también donaciones corporativas y de Fundación HP. Así que desde el sector en el que estemos, ya sea en el mundo de la educación, la investigación, el sector público, el sector privado, los invito a que hagamos conciencia del rol que jugamos y de la importancia que tiene que seamos partícipes e impulsemos una transformación en pro del desarrollo sustentable. El conocimiento es nada si no existe la acción. Ya compartí con ustedes un poco acerca de ¿cuál es la estrategia de HP de cara a 2030, 2040? ¿Cuáles son nuestras iniciativas principales en cada uno de los tres pilares, planeta, personas, comunidad? ¿Y cómo es que nosotros estamos transformando nuestro negocio para poder tener un impacto sustentable, un impacto en las comunidades donde trabajamos, donde laboramos, donde hacemos negocios? Este liderazgo nos lleva hacia el futuro y nos ayuda a crecer de una manera más sustentable. Esto es nuestro legado como compañía y como integrante de una comunidad, de la comunidad HP. Estamos juntos en este camino, tenemos metas muy ambiciosas, objetivos muy retadores, pero la realidad es que no podemos hacerlo solos. ¿Contamos con ustedes? Yo estoy segura que sí. Juntos, el efecto multiplicador y nuestro impacto será mucho mayor.
cierro esta charla con ustedes con esta frase de uno de nuestros fundadores, Dave Packard. La mejora de nuestra sociedad no es un trabajo para unos pocos, es una responsabilidad que debemos de compartir todos. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias.